Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta y Hoja. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons y... Hoy les traigo el book tag del libro Spicy. Estaba buscando book tags de este tipo y, oh sorpresa, no hay. Y yo, como bueno, su amiga que le recomienda libros puercos, dije, obviamente tengo que crear uno así. Entonces, antes de empezar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, soy muy activa en todas, y de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando yo suba un nuevo video. Tengo un servidor de Discord donde tengo sesiones de lecturas exclusivas, donde nos la pasamos hablando de libros, webtoons, de Lore Olympus y de muchas cosas más. Y ahora sí, vamos a empezar. Todas las preguntas van a estar anexadas en la cajita de descripción para que tú también lo puedas hacer si es que lo quieres hacer. Entonces, sí. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer libro más 18 o spicy? En este caso, la verdad es que yo empecé muy prematura. Empecé a leer este tipo de libros a los 11, 12 años. Sí, ya lo sé, está mal. Pero bueno, estoy vivite coleando. Y el primero que recuerdo, y es de mis libros favoritos, sin duda a dudas, es El límite del caos de Alexandra Simón. Este libro lo empecé como fanfiction y en verdad que hasta la fecha no he vuelto a leer nada igual. Por más que busque, por más que intente encontrar algo, la verdad es que no hay nada que se le asemeje al nivel de pasión, intensidad, de obsesión, todo lo bueno que tiene este libro. Yo creo que próximamente voy a tener una reseña un poco más larga en mi canal y voy a estar haciendo una lectura conjunta de este libro, porque en verdad, para que entiendan, desde que lo leí a los 12 años, yo lo releo una vez al año por rito personal, porque es de esos libros que no se superan, simplemente no. En segunda instancia, aquí la pregunta es, ¿cuál es tu subgénero favorito? Y es que dentro del subgénero erótico hay muchos géneros, como lo son el contemporáneo, el paranormal, el histórico, la regencia, y de ahí hay otras vertientes, pero si yo tuviese que escoger, me gusta mucho el histórico y el paranormal. Y es que miren, el histórico, hay algo hermoso en el hecho de que antes, en esa época, ahora sí que en el pasado, el tocar a la otra persona, incluso estar sola con la otra persona en una habitación, era súper mal visto. O incluso, ya saben, esas personas que tenían sus fogosidades tan calladas que al momento de sacarlas al mundo era una cosa brutal. Entonces, ya saben, el aspecto prohibido de eso es lo que me mata de los libros históricos. Y por otro lado, lo paranormal e incluso fantástico. Me gusta mucho por los Monster Boyfriends, que es así como que es como de mis subgéneros favoritos. Un Monster Boyfriend es algo más o menos así como lo es Mirrain de At No Man, para que se den una idea. Y me encanta, me fascina como estas criaturas, los hombres lobo, los vampiros. Me encanta. En tercera pregunta es, ¿cuál ha sido el libro que menos te ha gustado pero que todo mundo ama? En este caso yo creo que tiene que ser el libro de Vicious de LJ Shen, que es súper popular en la comunidad de BookTok de libros spicy. Y es que, a ver, no me malinterpreten, me gustó el libro pero no fue lo que yo esperaba. Y es que ese tipo de historias donde el amor trasciende el tiempo, donde ambos se conocen siendo jóvenes y luego trascienda cuando ellos dos ya son adultos, ya de casi 30 años, me fascina porque ya saben, como que la tensión se cocina y todo lo que tenían guardado que no pudieron hacer de jóvenes lo hacen de adultos, y es como la pasamos bien. Eso me encanta y eso es justamente lo que ocurre en Vicious, pero siento que el nivel de spiciness no llegó a mis expectativas. En pocas palabras, no fue lo suficientemente puerco para mí. Con la cuarta pregunta quiero chismear un poco con ustedes y les quiero preguntar, ¿qué libro han leído que los ha dejado sin palabras por lo explícito que fue? Esta pregunta yo creo que la contesto con la escena de los cuchillos de Den of Vipers de K.A. Knight. Este libro es un reverse harem de una chica, ya saben, sigue el trope de la chica que la compran unas personas porque el papá ya no puede pagar las deudas. El papá da a la hija como tienda, casi casi a las personas a las que les debe dinero. Entonces creo que este libro sí fue como un wow, que estoy leyendo. Me quedé fría, dije, a ver, no, ¿qué es esto? Y la escena también, otro libro reverse harem de Lilac de Bibi Reed, que es la escena con Braxton y otros dos hombres, que dije, ok, esto no es físicamente posible. Según yo, 2 más 2 no dan 3. Entonces sí fue como un...
Ok, al parecer esto sí es físicamente posible. Entonces, sí, definitivamente esos dos libros tienen así las cosas más explícitas que he leído en mucho tiempo. La quinta pregunta es, ¿qué libros recomiendas para alguien que va empezando en el género? Y aquí yo contesto con dos opciones para ya sea más 18 o más 21, porque puede ser que es primera vez que lees un libro publicado de este tipo, pero que hayas leído fanfics, que hayan tocado cosas un poco más fuertes, entonces se las dejo a su consideración. Para las opciones más 18, lo que recomiendo ampliamente son los libros de Talia Hibbert. Esos, yo ya tengo una reseña hablando de los dos primeros libros. Me hace falta leer el tercero, que es básicamente la historia de amor de las hermanas Brown. Son libros de romance contemporáneos que empiezan con problemas muy reales, que incluso al momento de tocar al Spice, son libros muy buenos que tienen un nivel bastante aceptable de Spice y la tensión, ni que hablar. La verdad es que son libros muy actuales que tocan problemáticas muy modernas y muy fáciles de sentirse identificado, y por eso los recomiendo para más 18. Y ahora para más 21, yo creo que recomiendo los libros un poco más acá de Reina Kent, que es una muy buena autora, que ella, yo ya me eché la saga de los libros de Royal Elite, que híjole, qué librazos son. Es una saga de cuatro amigos y la historia de cómo estos cuatro amigos se enamoran. Los primeros tres libros son de uno y así van. Entonces son libros muy buenos, pero incluso ya tocan temas un poco más escabrosos, para no decirlo de otra forma, pero siento que sí son una muy buena opción para empezar con libros más 21. La sexta pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Libros más 18 o más 21? Y es que hay que recordar que los libros más 18 son libros que simplemente tienen escenas sexys, ya saben, más 18, y los más 21 son libros que tocan temas un poco más controversiales, que hay cosas que no se deben de normalizar, como lo son la violencia, escenas donde hay cero consentimiento del acto sexy entre dos personas, temas tabú. Entonces aquí yo me quedo a la mitad. La verdad es que casi siempre me inclino a leer más 21 porque, no sé, hay un thrill, algo que me encanta de esos libros, pero al mismo tiempo me gustan los 18. Entonces habito entre la mitad de los dos, pero la verdad es que yo prefiero los más 21 por la intensidad y porque siento que ya leí muchos más 18. Y por último es top 3 de tus libros spicy favoritos de toda la vida. Como les dije, el primero que encabeza esta lista es El límite del caos de Alexandra Simón. Este libro es una joya maestra, lo puedo leer mil veces y me va a encantar las mil veces que lo lea. La segunda opción, que es de mis libros favoritos de la época, es Lilac de Bibi Reid, que es un libro River's Harem muy bueno. No te aburre para nada, te mantiene súper pegada al libro y amamos. Y tercero, es un libro del que casi no he hablado en mi canal, pero es Sins of Seven de Penelope Ward. Este libro me acuerdo que lo leí y me fascinó. Tiene ahí un romance prohibido, el nivel de spicy también es muy bueno, la tensión sexy también es muy alta y muy bueno. ¿Qué libro recomendarías que es muy bueno pero que nadie conoce? Este libro lo tengo que recomendar, que es Transcendence, que es literalmente la historia parecida a Forastera de Diana Gabaldon, pero en este caso la chica logra retroceder a la época de los hombres cavernícolas, entonces ya se imaginarán lo que ocurre. La verdad es que sí es un libro que cuando lo acabé me quedé así de termina bien, pero sí duele un poquito. Pero es de esos libros que me sorprendieron, lo leí hace ya bastante tiempo y veo que nadie habla de él, pero es un libro muy entretenido porque vemos a esta chica que se intenta adaptar pues a esta persona que la coge, que se llama E, literalmente es un hombre de las cavernas, él todavía no desarrolla la habilidad para hablar, entonces le dice E, una vez que D, o E creo que se llamaba, lo voy a dejar por acá, creo que era Ed, le vamos a decir E. La cosa es que Ed pues no se comunica, no sabe qué onda, entonces ella tiene que ver la forma de convivir con él, de darse a entender. Entonces sí es un libro bastante muy, que tiene una muy buena trama y que el nivel de spice no decepciona para nada. Espero que les haya gustado este tag. Ya saben, si lo hacen, por favor etiquétenme para que yo lo vea, me encantaría poder ver sus respuestas. Yo hice este tag también muy súper rápido en TikTok, nada más que ahí no dejé mis respuestas, aquí están. Y sin menos preámbulo me despido. Si les gustó el video, dale un me gusta y nos vemos en el siguiente video. Bye.